Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Forerunner, el tiempo parece de 20 minutos y vamos a hacerlo en Legendaria. Ahora, aquí no hay cinemática, simplemente ocurre esa pequeña transición. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente acercarnos hasta acá. Si quieres agarrar una de las torretitas en lugar de este escudo, hazlo, pero no lo recomiendo. Da exactamente igual. Aquí vamos a agarrar esta pequeña consola, meter a Cortana, se activa la cinemática. Lo que vamos a hacer es brincarla y venir por el portal del lado izquierdo. Son tres portales en total y son bastante fáciles de hacer. Presta atención. Aquí vamos a hacer un truco y para facilitarlo voy a matar a los crawlers. Pero puedes hacerlo sin matar a los crawlers, no hay necesidad de matarlos. Pero pues facilita un poco hacer todo esto. Aquí simplemente está ese sujeto ahí. Lo vamos a matar. Venimos por acá. Y vamos a matar a todos los crawlers para que se facilite el truco, por favor. Crawlers a veces son bastante molestos, como no mueren. No actives este botón, para nada lo actives, simplemente brinca en él. Después brinca y agáchate. Después brinca. Y ahora, este brinquito puede ser algo complicado porque cuando brincas puedes chocar ahí y caerte. Entonces simplemente practícalo para que cuando lo hagas caigas aquí. No es muy difícil. Ven por acá, hay una pared invisible, así que hazlo por abajo para no chocar, como puedes ver ahí está la pared. Y ya que estás aquí, simplemente brinca al monolito que está acá, excelente. Bueno, simplemente brinca la roca. Ya que estás en la roca, brinca hasta acá, excelente. Y ahora vamos a brincar más o menos por ahí, no más abajo, sino más o menos por ahí. Si te caes, vas a caer al vacío, solo aquí lo importante y sólido son las rocas. Entonces corro, brinco, me agacho y excelente, llegamos aquí, brinco. Brinco por acá. Seguimos haciendo parkour sobre todas estas rocas. Como puedes ver, no es complicado. Corro, brinco. Excelente. Esto no tiene pierde. Es muy sencillo. Vamos a venir por el lado izquierdo más que nada. Y ahora, el último brinco lo vamos a hacer hacia allá, aterrizando sobre el pasillo arriba. Ahora aquí, camina entre pues estas texturas que están acá y empieza a brincar para que cargues el mapa. Y ahora, te vas a mover entre esa piedra y esta textura, vas a caminar, se va de la nada a oscurecer todo, pero si todo lo haces bien, ten fe y vas a entrar al mapa. Ahora aquí simplemente venimos, vamos a hacerlo, no hay problema, o sea, no hay pierde, te puedes caer del mapa todavía ahí atrás, entonces simplemente va hacia la esquina. Y ahora vamos a venir por acá, no hay pierde, aquí debería de haber varios enemigos, pero por lo mismo de que hicimos eso de estar por afuera del mapa, los enemigos no han cargado y podemos venir por acá sin tener que preocuparnos por nada. Ahora, seguimos aquí. Bastante sencillo. Si te das cuenta, no he lanzado ninguna granada y es importante. Vamos a usar estas dos granadas para destruir los núcleos. Y aquí necesitamos tener todo el sprintar. Así que vengo por acá. Brinco. Genial. Brinco. Y me meto aquí rápidamente. Le doy un golpe a esto y me escondo para recuperar escudos. Si el crawler te sigue, mátalo. Y ahora simplemente venimos por acá. Y presta atención. Corro por aquí. Ese es el objetivo. Voy a lanzar una granada ahí. Granada. Y sigo corriendo. Cuando la granada explota, hay como una explosión más intensa que el de una granada normal. Eso quiere decir que efectivamente destruimos el núcleo. Seguimos por acá. Y ahora el último núcleo está allá. Simplemente lanzo una granada. La granada rebota, explota y listo. Ahora simplemente brinco, me agacho y brinco de nuevo. Si quieres subir normalmente por la rampa, hazlo. Pero pues esa es una manera cool de hacer el brinco. Ahora aquí simplemente seguimos. Bastante sencillo. No te preocupes. Vamos a activar el elevador. En menos de 4 minutos. Sí, excelente. 3.59. Activando el elevador nos toca subir. El tiempo par, créeme, es bastante sencillo de conseguir. 20 minutos es bastante generoso. Y te voy a enseñar todo lo que debes de saber. Aquí no hay manera de acelerar el elevador, simplemente vamos a subir. Afortunadamente el siguiente elevador lo vamos a brincar y te voy a enseñar a hacerlo. Pero bueno, modo tercera persona, saludos. Vamos a correr y activar esto. Activamos esto y nos teleportea. Genial, bastante sencillo. El jefe maestro está mamadísimo, hermano. ¿Qué otra cosa debería de mencionar? Pues nada,
Halo 4 es un juego muy fácil para iniciar los speedruns, honestamente. Vamos a venir por acá. Y vamos a entrar al siguiente portal. Ahora, el portal ahora es el de la derecha. Vamos a ir para allá. Simplemente sigamos corriendo. Corro, brinco, corro, brinco, corro y entramos al portal. Ahora, esta sección es muy sencilla de hacer, vato. No tienes idea de lo fácil que es todo esto. Simplemente seguimos. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar de correr aquí para que nos den un punto de control. Genial, seguimos corriendo. Y vamos a hacer un brinquito que puede que sea un poco complicado. Venimos por acá. Nos trepamos a esta piedra. Nos trepamos a la piedra de aquí. Brinco, me agacho. Corro, brinco y caigo aquí. Después venimos para acá. Y listo, lo logramos. Van a venir unas sentinelas, las ignoramos. Vamos a robarnos uno de estos ghosts. Simplemente seguimos por acá. Tomo el ghost y me voy. ¡Wow! Pude haber muerto. Seguimos por aquí. Procura no voltearte. La zona más segura para venir es por el lado izquierdo. Así no evitas que te hagan mucho daño. Y estuvo cerca. Pude morir muy fácil por culpa de que me volteé. Y ahora simplemente vamos a meterle velocidad aquí. Y ojo, ¿quieres tener turbo en tu ghost al final de esto para robarnos una Banshee? Presta atención. Hay un elite que va a correr hacia la Banshee. Le podemos ganar la carrera. Simplemente corro, me bajo y me robo la Banshee. Si puedes atropellarlo, hazlo. Pero aquí lo de la inmortalidad con los puntos de control también existe. Entonces no lo pude hacer. Vuela hacia arriba hasta chocar con el techo invisible. Una vez chocas con el techo invisible, con una pared invisible. Y después vuela hacia abajo. Vuela hacia abajo, vas a meter la Banshee por aquí. Y sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Y atraviesa el mapa y listo. Ahora ven por acá. Y si el Banshee te sigue disparando, tienes que evitarlo de alguna manera. Pero si no, puedes simplemente subir y hasta atravesar lo que es esta pared que está aquí. Simplemente atraviésala así. Y vamos a seguir subiendo, vamos a seguir subiendo. Hasta entrar. Vamos a entrar por aquí. Si te das cuenta, aquí hay como un espacio abierto. Vamos a entrar justo por aquí. Y listo. Se carga el nivel. Chocamos aquí para que el juego piense que entramos por el elevador. Y se muestra el mensaje de activar. Bastante sencillo. Esto que acabo de hacer puede que se te complique. Que pues el Banshee te dispare. Y varios vatos te disparen. Te destruyen el Banshee. Pero créeme, no es tan difícil de conseguir esto, ¿ok? Vamos a venir por acá. Simplemente seguimos. Vamos a ver si logramos activar esto antes de que se genere. Genial, entramos antes de que se generara. Y ahora lo único que queda es la última parte del nivel. Bueno, el último portal. Es muy sencillo de hacer, tú no te preocupes. Ahora, presta atención. Vamos a venir por aquí y vamos a matar a los grunts y al jackal que caen de ese phantom. Espera, espera. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, quedó este vato. Y una vez se mueren, ven por el lado izquierdo y activa este. Activa este porque por aquí es más fácil. Por el otro lado, ahorita te explico bien cómo está el asunto. Ven por aquí y espera que el elite se vaya. Como puedes ver, ya se fue. Ahora podemos venir por acá. Y también vamos a matar a este vato que está aquí, si se deja. Listo. Y ahora ven por acá, no hay pierde. Ahora, como te decía, por este lado los caballeros prometeos le ganan al Covenant. Y eso es bueno. Por el otro lado, el Covenant gana. Aquí, si te das cuenta, hago el brinco a ver si me dan un punto de control. Pero al parecer no me lo dieron. Genial. Ven por acá y lo vas a hacer a la YOLO. Puedes intentarlo por el lado izquierdo, como lo hicimos hace rato. Pero por aquí igual se puede sin ningún problema. Brinca aquí. Brinca por acá. Bastante sencillo. Si crees que es necesario, usa pues tu escudo. Pero pues yo no lo veo necesario. Ahora, brinca y agáchate. Ven por aquí. Corre, brinca, agáchate. Ven para acá. Y como puedes ver, no hay pierde. Excelente. Y ahora simplemente lo que hago es brincar aquí y activar. Bastante sencillo. Ahora, como te decía, por el otro lado, el Covenant gana. Y vienen refuerzos Covenant para celebrar la victoria. Y pues vienen Phantoms. Si el Covenant pierde, no pasa nada. Y es más sencillo.
Brincamos la cinemática, venimos por acá. Todavía nos quedan más de 10 minutos de ventaja, como puedes ver. Entonces, no pasa nada. Bastante sencillo esto hasta ahora. Lo que vamos a hacer ahora, si lo recuerdas, es agarrar un Ghost y terminar el nivel mediante una carrera similar a los Warhawk Runs. Pero pues, ahora está a la mitad de este nivel. Vamos a venir por acá, no pasa nada. Le hacemos caso a Cortana, agarramos el Ghost. Y ten cuidado, a veces se voltea el Ghost y puedes morir. Esperemos no nos pase. Simplemente venimos por aquí. Y la manera más fácil de hacer esto y la que yo te recomiendo es ir por en medio. Siempre ir por en medio para evitar chocar y voltearnos. Excelente. Vamos muy bien. Nuestro Ghost se convirtió en Banshee en estos momentos. Voló demasiado esta cosa. Y aquí ya no te preocupes. Wow, wow. Vamos a ver si podemos hacer algo chido. Wow, ok. Acabo de dar una vuelta muy rara. Seguimos, no pasa nada. Ten mucho cuidado. No quieres que se voltee por aquí. Porque si se voltea, lo que pasa es que te puedes morir. Ahí me dio miedo. Aquí era por el lado derecho. Se me olvidó. Mete del turbo, no te quieres morir. No pasa nada, hermano. Tú tranquilo. Aquí seguimos. Siempre por el medio. Sin miedo al éxito. Aquí van a venir más grunts. Les decimos hola, ¿qué hacen? No pasa nada. No pasa nada, hermano. La verdad me da bastante miedo a mí esto, porque yo tengo siempre muy mala suerte a la hora de manejar. No tienes idea. Entonces siempre o me volteo por cosas que no tienen sentido, o no lo sé. Cosas random me suceden a mí siempre. ¿Ves? O sea, ¿a quién le pasa eso? Vamos a correr. Vamos, Cortana. No me asustes. Y aquí simplemente ponemos el botón. Llegamos al final. Simplemente le metemos turbo y entramos al portal según. Bastante sencillo. Lo que viene en la siguiente misión es que es Infinity. Entonces ya la veremos. Y muchas gracias por ver. 12 minutos, 5 segundos. Gran tiempo. Gracias. Pues bueno, hasta la próxima.